Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien estar aquí rodeado de buena gente. No veo ningún Juan Viva, ni Gutiérrez, ni Fátima. Qué bien. Qué alegría. Gente decente, trabajadora y con ganas del próximo domingo ganar las elecciones. Bueno. Gracias a todos por venir. Yo creo que ya nuestro presidente, vuestro presidente Santiago Abascal y vuestro próximo presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Seix Redondo, están orgullosos de veros aquí. Muy orgullosos. Y antes de darles paso, os doy las gracias. Gracias por venir. Porque eh, sabemos, saben en Madrid, saben en toda España, que ser de voz en Ceuta no es fácil. Que el hecho de darse un paseo, venir aquí, incluso hacerse una foto y subirla a redes sociales, puede suponer que alguien nos diga algún comentario, que alguien nos mire un poco mal. Por eso, gracias por estar aquí, porque sois unos valientes. Y como bien sabéis, aquí estamos para animar a Juan Sergio, para animar a Santiago, porque en seis días nos jugamos el futuro de la ciudad. En seis días. Nos jugamos cuatro años. ¿Queremos un gobierno de Juan Viva y Juan Gutiérrez? No. Queremos un gobierno de Vox. Por eso, el viernes, todo el mundo, llueve, truene, pase lo que pase, tenemos que ir a votar. Y antes de darle paso a Juan Sergio, recordad que hace cuatro años, hace cuatro años, nos demonizaron, dijeron de todo sobre nosotros, y pasamos de cero a seis y el PP pasó de trece a nueve. Pues ahora vamos a seguir nosotros hacia arriba, los demás hacia abajo. Vamos a recuperar esta ciudad. Y ya sin alargarme demasiado y dando a todos otra vez las gracias por venir, por favor un enorme aplauso a nuestro próximo can candidato, nuestro próximo presidente de la ciudad autónoma, Juan Sergio Redondo. decir de Carlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes compatriotas, de verdad, un honor ver esta sala, ver esta sala repleta, como dice Carlos, de buena gente. Muchas gracias por estar hoy aquí, aquí acompañando a Vox, acompañando a nuestro presidente, acompañando a nuestros candidatos. Muchísimas gracias. Hoy se congrega aquí la Ceuta decente, esa Ceuta que madruga, que trabaja, que estudia, que cumple la ley y que paga religiosamente sus impuestos. Esa Ceuta que desea seguridad, progreso, desarrollo económico y que defiende con firmeza nuestra soberanía e identidad española. Carlos ya os ha dado las gracias, pero yo quiero eh, daros una eh, trasladaros un agradecimiento especial por ese permanente apoyo que nos dais, por ese permanente apoyo a través de vuestros mensajes, a través de vuestros comentarios en redes, parándonos por la calle para darnos ánimo, y que ha hecho posible que podamos resistir estos cuatro años que hemos pasado con ataques de todos con cordones sanitarios, pero ese apoyo lo hemos sentido y nos ha hecho que lleguemos hasta aquí con toda la fuerza y el apoyo y la energía para ganar estas elecciones. Y cómo no, por supuesto, agradecer a nuestro presidente, a nuestro presidente Santiago Abascal, su presencia en Ceuta su casa su casa a la que siempre será bienvenido y siempre será bienvenido muy a pesar de los intentos de esa ceuta indecente a la que ya ha mencionado carlos unos que lleva muchos años mangoneando el poder político y sobre todo el presupuesto de esta ciudad, esa Ceuta indecente liderada por promarroquíes, por socialistas, por, por, por populares, Partido Popular, y que se han arrogado la representación y han pervertido la voluntad de la gran mayoría de los ceutíes, que se han creído con el derecho a decidir quién es bienvenido y quién no a nuestra ciudad. Evidentemente, y es evidente, aquí lo podemos comprobar, no lo han conseguido. Y hoy está nuestro presidente arropado por una importante representación de esa multitud de ceutíes que el próximo 28 de mayo manifestará con rotundidad y firmeza en las urnas, que está especialmente orgullosa de contar en Ceuta con la presencia de Santiago Pascal y del proyecto político, patriótico e ilusionante que con tanta valentía lidera y representa nuestro presidente. Bienvenido, Santiago. Así es. El próximo 28 de mayo. Los ceutíes nos jugamos muchísimo. Nos jugamos nuestro futuro a una sola carta. Quizá tras estas elecciones y de no mediar un giro de 180 grados eh, de la actual situación política que padecemos, no tengamos una nueva oportunidad para frenar la caída libre en la que, por desgracia, se encuentra Ceuta. Esta urgencia hace más necesaria que nunca la movilización de la Ceuta decente en estas elecciones. Necesitamos de vuestro apoyo masivo para llevar a cabo una tarea que no se presenta nada fácil, pero que quienes formamos en Vox en absoluto consideramos imposible. Son muchos los males que nos aquejan e infinitos los escollos a los que nos tendremos que enfrentar para conseguir revertirlos. Pero es precisamente la voluntad inquebrantable de hacer frente a este desafío lo que viene a justificar nuestra propia existencia. La presión ejercida por Marruecos ante la cobardía y la traición socialista ha puesto contra las cuerdas la españolidad, la seguridad e incluso la supervivencia de Ceuta como elemento indisoluble de nuestra patria. Todo ello unido a la inacción y sumisión del gobierno autonómico del Partido Popular, artífice del proceso marroquinizador que en tan solo 20 años ha modificado el sustrato poblacional de la ciudad, haciéndola transitar de esa ciudad andaluza y mediterránea que tradicionalmente nos caracterizó, a una extensión cada vez más degradada y vinculada a ese modelo poblacional atrasado y tercermundista propio del reino de Marruecos. Desde Vox, en estos cuatro años hemos planteado con determinación y firmeza una enmienda a la totalidad, a esas dos décadas ominosas de gobierno del Partido Popular, de gobierno traidor de Juan Vivas, señalando con decisión cuáles eran los principales males introducidos en nuestra ciudad y quiénes eran los responsables de haberlos, por un lado, consentido y por otro, fomentado. Marroquinización, inseguridad, inmigración ilegal y falta de desarrollo económico son los principales males que amenazan el presente y el futuro de Ceuta. Nuestro principal objetivo es simple, neutralizarlos para acto seguido revertir las nefastas consecuencias que estos han dejado sobre nuestra ciudad. Desde el primer minuto vamos a trabajar para poner fin al, al brutal proceso marroquinizador que desde hace año padecemos, acabando inmediatamente con todas las políticas públicas destinadas a fortalecer o potenciar la identidad marroquí en detrimento de la identidad española europea y occidental, que forma la base constitutiva de la nación a la que Ceuta orgullosamente pertenece desde hace siglos. La supresión de subvenciones a todo tipo de entidades destinadas a fomentar ese proceso marroquinizador, adaptación del calendario laboral local a nuestra esencia histórica y tradicional, y acabar con el nefasto, nefasto efecto llamada derivado de la concesión de todo tipo de ayudas económicas, van a ser algunas de nuestras prioridades. Y, por supuesto, la implementación de políticas de rehispanización del, ter del territorio a través del refuerzo de la conexión con nuestro entorno peninsular más inmediato, estimulando e incentivando económicamente la llegada de una inmigración de origen peninsular a Ceuta que devuelva a la ciudad su carácter andaluz e hispano. De igual modo, se hace fundamental... Acabar con, con esa abrumadora inseguridad y criminalidad que se ha apoderado de nuestra tierra y que ha dado lugar a zonas de exclusión en diferentes lugares de la ciudad, degradando multitud de barriadas periféricas cuyos vecinos viven el infierno producido por tiroteos, asesinatos, guerras de banda y narcotraficantes. Contra eso nos vamos a enfrentar. Eso lo aseguramos, por supuesto. Una situación derivada del descontrol fronterizo, de la presión marroquí y de una inmigración ilegal consentida que se ha ido afincando durante décadas en nuestra ciudad y que al final ha terminado por tomar el control de una parte importante de la misma. En este sentido, el refuerzo de nuestra frontera y una mayor presencia y medios para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, incluida nuestra policía local, es vital para nuestra propia supervivencia. Sin duda, estas serían las medidas a tomar con carácter eh, más urgente. Ceuta tiene un gran potencial económico y comercial, cierto. Podríamos hablar de incentivos fiscales, de apoyo a los autónomos y a la pequeña y mediana empresa, de reactivación de nuestro puerto conectándolo a ese foco económico internacional que es el estrecho de Gibraltar. Podríamos hablar de la unión aduanera, de una mayor inversión del Estado que incentive la llegada de empresas, de mejora de infraestructuras urbanas y de viviendas, de mejores conexiones aéreas y, marítima, y marítimas con la península o de proyectos turísticos aprovechando, aprovechando la extraordinaria posición geográfica de la ciudad. Pero si de entrada no atajamos todos estos males que he comentado y que nos aquejan y que nos ahogan, difícilmente podremos avanzar en la recuperación y el desarrollo económico de Ceuta. En definitiva, más España, más Europa, más seguridad y menos Marruecos. Sobre estos ejes van a girar las líneas maestras que trazarán ese proyecto de cambio que desde Vox el próximo o a partir del próximo 29 de mayo, si contamos con el apoyo de los ceutíes, defenderemos en Ceuta. Yo siempre termino mis intervenciones recordando la máxima de que Ceuta será lo que ella quiera ser. El próximo 28 de mayo, los ceutíes vamos a tener la oportunidad de manifestar si queremos seguir por la senda del desastre que nos vienen marcando desde hace décadas los de siempre, o si por contra queremos apostar por ese giro que nos permita reconducir nuestro presente y apostar por el futuro. Vox está dispuesto a liderar con valentía ese cambio. Y es por ello que le pedimos a los ceutíes el apoyo necesario que nos permita a partir del próximo 28 de mayo abanderar ese proyecto. Muchas gracias a todos por Ceuta, por España, viva siempre España. Y ahora sí, ahora sí, ahora doy paso al primero de los valientes, a quien nos guía en ese difícil pero apasionante camino de la regeneración patria, a nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Para empezar. No. Para empezar bien. Esto no es Marruecos. Esto es España. Porque Ceuta nunca ha sido Marruecos. Ceuta no es Marruecos y Ceuta nunca será Marruecos si Vox gobierna. Porque Ceuta ha formado parte de España desde antes de la existencia del Reino de Marruecos. Basta ya de los intentos anexionistas y basta ya de esos traidores españoles convertidos en lacayos de Marruecos que trabajan contra nuestra integridad territorial y contra nuestra soberanía. Aquí está voz para impedirlo, para dar esperanzas y para cambiar el rumbo de las cosas. Para mí es un honor... Estar en el África española. Y os prometo que lo hago con un sentimiento muy cercano al de todos vosotros. Porque yo vengo también de una tierra complicada. Pero es aún un honor mayor poder estar aquí junto al próximo presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Sergio Redondo. Además, Juan Sergio, te voy a decir una cosa: no te hace falta tener mayoría absoluta. Basta con ganar. Porque ha dicho el señor Feijó que gobierne la lista más votada. Vamos a comprobar aquí si por fin el Partido Popular respeta la voluntad de los ceutíes o si vuelve a echarse en manos de los socialistas y de los promarroquíes. Vamos a comprobarlo en Ceuta muy próximo este domingo, cuando se abran las urnas y Vox vuelva a ser la primera fuerza como lo fue en las elecciones generales. Pero permitidme que haga una reflexión con preocupación. Gracias por darme la bienvenida a casa, porque yo me siento así en cualquier lugar de España. Pero aquí con un motivo añadido. Desde que hemos llegado a Ceuta, hemos caminado un poco por sus calles, nos hemos acercado al hotel, hemos ido a comer, he tenido la sensación de no estar en Ceuta. Parecía que estaba en Beirut. Nunca en mi vida me ha rodeado tanta policía, a la que por cierto agradezco su protección y su trabajo. Pero he visto esta Ceuta muy cambiada en cuatro años. Cuando vine aquí hace cuatro años no vi eso en Ceuta. Y he dicho que me había parecido Beirut porque caminábamos con 20, 30 policías. ¿Vosotros lo habéis visto al entrar? Yo creo que ha habido gente que quería venir a vernos y que no se ha atrevido a entrar. Porque, desde luego, sabemos que la policía nos defiende y nos protege. Y la aplaudimos y lo agradecemos de corazón. Pero también sabemos que una presencia policial de esa naturaleza pues hace temer algo. Y hay muchas personas que han tenido miedo con toda lógica. Y he dicho que parecía Beirut, pero quizá parecía Hernani. Y Por eso me he sentido como en casa, porque yo esto lo he vivido, porque yo sé lo que es el miedo de la gente, sé lo que es una sociedad sin libertad. Y yo tengo que decir que después de 23 años, el régimen de vivas para Ceuta es una sociedad sin libertad, una sociedad con miedo y una sociedad clientelar. Y hemos venido a cambiarlo, hemos venido a devolver la libertad y la dignidad a los ceutíes. Es aún más contradictorio porque en mi tierra, donde me he podido sentir así muchas veces, no somos la primera fuerza. Pero aquí somos la primera fuerza. El 35% de los ceutíes apostaron por Vox en las últimas elecciones que ce se celebraron aquí. Y sin embargo, tenemos que entrar aquí como si fuésemos al extranjero, como si esto no nos perteneciese como al resto de ciudadanos de Ceuta como si fuésemos y fueseis extraños o ajenos a esta ciudad. ¿Y por qué? Porque el régimen de Vivas ha permitido, entre otras cosas, y me importa un comino, lo sepáis, que a mí se me declare persona non grata. Lo ha permitido el régimen de vivas, porque el PP podía haberlo impedido y el PP se frotaba las manos se frotaba las manos. El PP, rendido a los quintacolumnistas de Marruecos, se frotaba las manos con el escrache que se perpetró contra todos nosotros, impidiéndose una manifestación, impidiéndose una rueda de prensa, intentando asaltar un hotel, con la policía atenazada y amordazada, sin poder disolver a los criminales que, hablando malamente español, gritaban a la vez, ¡Viva Pedro Sánchez!, junto a gritos yihadistas, en una manifestación auspiciada desde la delegación del gobierno y auspiciada desde Marruecos, a la Limón, porque colaboran, porque unos son lacayos de otros. Y en una manifestación en la que a la policía se le impidió defender a la gente, se le impidió cargar hasta última hora, porque lo que querían era no dejarnos hablar. Y que tuvieseis miedo. Vosotros, los que estáis aquí, habéis demostrado una gigantesca valentía. Pero sabemos que hay muchísima gente que hoy no está aquí y que querría estar con nosotros. Que no tengan ninguna duda de que les vamos a defender y que vamos a pelear hasta el último segundo para defender la libertad en esta tierra. Yo vengo de donde vengo, ya os lo he dicho muchas veces y además lo conocéis de sobra. Y además pues estoy vueltas por toda España, el otro día eh, ayer a veces no sé ni dónde estoy porque me equivoco. Ayer estaba en Ciudad Real y Albacete y el otro día estábamos en Covadonga y hoy me han enseñado unas declaraciones del presidente de Asturias, Adrián Barbón, que a raíz de nuestra visita a Covadonga nos ha acusado de profanar Covadonga y profanar la Santina. O sea, un progre socialista nos acusa a nosotros de profanación cuando están desenterrando muertos para enfrentar a los españoles. Ahora van a enseñarnos los socialistas que quemaban iglesias a respetar a las vírgenes. Pero a la vez, a la vez me enseñaban las declaraciones de un señor al que yo no conocía y al que acabo de poner cara cuando me las han mostrado, un tal Gutiérrez que acabo de ver que se llama Juan, como el otro y que decía que yo he venido aquí a romper la convivencia. Bueno, como mínimo el 35% de los ceutíes no lo piensan. Y, y además, ha dicho algo más que se me ha olvidado, porque, que venía a romper la convivencia ah, y, y, y se pavoneaba de lo de que nos habían declarado persona no grata. Nos da exactamente igual lo que digan, porque ya sabemos lo que hay, ya sabemos que lanzan el odio contra nosotros y al final ya sabemos que en cualquier sitio de España, ya sea en Covadonga o en Ceuta, va a salir un Gutiérrez o un Barbón haciendo el mamón e intentando amedrentarnos. Y no nos van a amedrentar, no nos van a amedrentar. Que lo tengan claro los socialistas y sus socios de Bildu. Que lo tengan claro los que agreden a nuestros compañeros en Cataluña, en el País Vasco y en Ceuta, como el otro día. Que lo tengan claro. Aquí no vamos a dar ni un solo paso atrás, porque sabemos qué es lo que tenemos enfrente, sabemos lo que nos jugamos y porque estamos apegados a nuestros valores, a la unidad de nuestra patria y a nuestra libertad que nadie nos va a arrebatar. Por cierto, el Gutiérrez Este también ha dicho con una vocecilla que venía el macho alfa de Vos. Bueno, yo no sé si es un piropo o un insulto. Que, que, lo que lo aclare él, que debe ser uno de esos aliades, pues en fin, no, no digo nada más que me voy a venir arriba. Pero hablemos un poco de qué es lo que habéis padecido en esta ciudad durante mucho tiempo. Durante 23 años bajo la bota de Juan Vivas padeciendo el régimen de Juan Vivas, que no es más que el hombre de Sánchez en Ceuta, que es quien está rendido a la marroquinización de Ceuta. Y digo marroquinización con claridad, porque aquí no hay un problema religioso, aquí no hay un problema religioso ni un enfrentamiento de religiones, aquí lo que hay es un problema de integridad territorial y de identidad nacional, que han ido destruyendo en 30 años de gobierno durante toda la democracia. ¿Y cómo lo han ido haciendo? Pues no defendiendo nuestras fronteras. Unos y otros. Unos llaman permanentemente a la inmigración ilegal, haciendo que mucha gente se juegue la vida en el mar y muera. Luego llegan aquí y el paraíso prometido no existe. Y están condenados al gueto. Están condenados al gueto y vosotros a la inseguridad. Porque no ha habido valor para defender nuestras fronteras. ¿Os acordáis cuando aquí no entraba nadie? Y no había esas altas vallas. Y hemos dicho que merecería la pena construir muros. Pero el mejor muro es no llamarles. El mejor muro es detener el efecto llamada. Acabar con los traficantes de personas. El mejor muro es no dar a los que vienen ilegalmente las ayudas sociales que no llegan a los españoles. El mejor muro es ofrecer prioridad a los nacionales, garantizar el futuro de los jóvenes españoles. El mejor muro es dar herramientas materiales y jurídicas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional e incorporar a nuestro ejército a la defensa de las fronteras terrestres y marítimas. Que para eso lo tenemos. El mejor muro es lanzar el mensaje de que el que entra ilegalmente en España se va. Porque el régimen de Juan Vivas lo que ha hecho, entre otras cosas, es condenar al 20% de los ceutíes a vivir en un gueto, en un barrio en el que hay, por lo que se sabe, porque parece difícil contarlos, 15.000 personas de las 80.000 que viven aquí. Y que incluye a muchas familias condenadas a vivir entre delincuentes, entre ilegales y narcos. Y a ver que sus hijos solo tienen ese futuro y que son atracados, que son disparados. A eso ha condenado a una parte importante de la población de Ceuta. Y nosotros eso vamos a combatirlo. Los ilegales a su país. Y a los narcos plomo o cárcel. Pero aquí seguridad para la gente decente, seguridad para la gente que trabaja, que paga impuestos y persecución total al crimen. Yo sé que a veces podéis pensar y podemos pensar nosotros que Ceuta es una pequeña isla con sus problemas particulares y desde luego tenéis problemas que no tenemos el resto de los españoles. Pero en realidad Ceuta es un pequeño ejemplo de cuál es el modelo político español, de qué es lo que ha traído el bipartidismo durante 40 años en España. Unos y otros turnándose en el poder pero sin cambiar realmente nada. Se reparten el poder aplica las mismas políticas y todos uno detrás de otro acaban pactando con los adversarios de España. Y no son capaces de defendernos de ese vecino con el que podríamos llevarnos bien siempre y cuando seamos capaces de defender nuestra dignidad nacional. Podríamos llevarnos bien si somos capaces de vencer a los chantajes de las invasiones migratorias que alientan contra nosotros. Podríamos llevarnos bien y podríamos ser respetados si no tuviésemos un presidente del Gobierno que está de rodillas ante Marruecos, un presidente del Gobierno que ha cambiado la política internacional de España en relación al Sáhara, sin preguntar al Parlamento, sin preguntárselo a los españoles, incluso en desacuerdo con su propio Gobierno, por su puro capricho, un autócrata, uno que cree que su voluntad es ley, un presidente del Gobierno que ahora se mostrará escandalizado ante la compra de votos en melilla no, no no estoy seguro de que no pase aquí compra de votos en melilla auspiciada también por el país vecino y por el partido pro marroquí pero qué diferencia hay entre los que compran votos en las esquinas con un sobrecito y el que compra votos en los mítines Regalando a los mayores que puedan ir al cine los martes y a los jóvenes el interrail y un bono cultural. Es compra de votos, es el modelo socialista, robar el dinero a través de impuestos abusivos para luego regalarlos, para que luego salga Sánchez sin ninguna vergüenza a decir, barra libre, pago yo, como si fuera suyo, cuando ha arrebatado el fruto del esfuerzo de los españoles de una manera injusta. Ese es el modelo político español. Y la educación que se padece igual en toda España, que es el principal ascensor social, la educación desvalorizada, la autoridad de los profesores inexistente, la de los padres también, porque ahora los niños son del Estado y, les, y nos los quieren educar como le da la gana a los políticos o a las politicastras, esas que se sientan en el Consejo de Ministros obsesionadas con ideologías abyectas. ¿Y a quién perjudica que los niños ahora puedan pasar de curso sin ningún tipo de esfuerzo. Pues precisamente a los más humildes, a los que solo tienen como un elemento de ascenso social y un elemento para competir, mostrar su valía. En una educación que sea para todos, en una educación que cultive la cultura del esfuerzo, la autoridad del profesor y en una educación que se dedique a la instrucción, no al adoctrinamiento ideológico, no a la corrupción de menores que hoy se ha convertido en asignatura porque permiten los políticos, no permiten. Empujan los políticos que entren en los lobbies, en los colegios, sacan a los profesores y cuando tienen los niños a su merced, les sexualizan y les enseñan cosas que los niños nunca deberían conocer. Y esto es algo que ofende al sentido común, a cristianos y a musulmanes. A nuestros hijos los educamos nosotros, no los educan los políticos. Un gobierno que está condenando a los españoles a la inseguridad. Porque los políticos, la mayoría de ellos, viven muy cómodos. Por eso hay tanta gente que votaba a la izquierda que ya no le vota. Porque viven en barrios de clases medias o en barrios humildes. Y ven que los políticos que les representaban no les defienden de sus problemas. No hablan de lo que les preocupa. Ven que ya no pueden salir a la calle con la seguridad que tenían antes. Tienen miedo de que a sus hijas les pase algo cuando van a dar un paseo o salen de fiesta. Eso sí, tienen los banquitos pintados de colorines y los semáforos con falditas y con gente dándose de la mano. Como si esa fuera la prioridad, cuando la gente lo que quiere es seguridad. Un gobierno que ha alterado las prioridades, que ofrece a los jóvenes bonos culturales para comprarlos, pero les impide acceder a una vivienda, tener un sueldo estable y formar una familia, que es lo que han querido los jóvenes de todas las épocas y de todas las generaciones. Un gobierno que se pavonea de ser el gobierno más feminista de la historia y que tiene como mayor logro el premio a mil violadores y pederastas y la escarcelación de 70 de ellos con una ley infame hecha por unas psicópatas y de la que es tan culpable Pedro Sánchez como el señor Gutiérrez en Ceuta, porque son exactamente lo mismo. Y un gobierno que pacta ya no con los enemigos de España, ya no con los representantes de los terroristas, ahora va a tener que hablar directamente con los mismos terroristas, con los mismos asesinos, con esos 44 criminales que o accionando el gatillo o señalando a quién había que matar, asesinaron a nuestros compatriotas. Intentaron destruir nuestro país y que yo soy los socios del Partido Socialista, de ese partido que también vio a sus compañeros asesinados, a los que ha traicionado y cuya memoria ha pisoteado. Y ante eso, ante eso solo hay dos opciones hacerlo de siempre, esperar al relevo, como en el turnismo de la restauración. Que lleguen los señores del PP, como en la carnicería, digan, me toca a mí. Se sientan en el sillón y no cambian nada. No lo han hecho en Ceuta, donde vivas es el hombre de Sánchez. No lo han hecho en el Gobierno Nacional, ni cuando tuvieron mayoría absoluta, que mantuvieron la ley de memoria histórica, las leyes de género, las leyes del aborto, subieron los impuestos y mantuvieron toda la porquería socialista. Un simple relevo. Quítate tú, que me pongo yo. Eso es lo que ofrece el Partido Popular. Y nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos el poder para disfrutar de un sillón, de un sueldo. Queremos el poder y el respaldo de los españoles para cambiar de rumbo radicalmente, para devolver a los españoles la libertad, la seguridad y la prosperidad arrebatada, para que los jóvenes puedan tener un futuro, para que los mayores puedan sentirse orgullosos de la herencia que nos han dado y la vean respetada y mejorada. Y para que volvamos a ser los dueños. De nuestra patria, de nuestra soberanía y de nuestra libertad. Muchísimas gracias y adelante, españoles de Ceuta. ¡Viva España! Muchas gracias.